Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta nueva serie del canal en el cual les estaré hablando y explicando sobre el compilador Embed con distintos proyectos y distintas formas de programación. En este caso les voy a explicar cómo se prende y se apaga un LED de distintas formas con distintos ejemplos. Para empezar vamos a crear un nuevo proyecto y lo podemos llamar de la forma que queramos. En este caso vamos a llamar En mi caso estoy usando el microcontrolador AL25Z. Ustedes pueden utilizar el que gusten y lo pueden seleccionar de esta forma. Van a esta pestaña y le dan añadir board o añadir módulo si requieren de otro tipo. En mi caso ya tengo ya el microcontrolador ya seleccionado. Este entorno es muy bueno ya que aparte nos brinda los pines con sus derivados nombres. Esto con la finalidad de que no tengamos que mirar un datasheet o mirar su puerto por alguna página de internet. En este caso, apenas creamos un programa, ya nos aparece este código ejemplo, en el cual siempre debemos incluir el embed.h. Aquí este include es para usar las librerías que en este video no se van a requerir, ya que solo es para prender y apagar un LED. En este caso nos da esta forma, digital out, en el cual nos dice que es una salida digital. En este caso, como es una salida, como es algo que va a tener un 0 o un 1, es decir, se va a prender o se va a apagar, es digital out. Y lo nombran de esta manera, lo nombran myLED en el puerto LED 1. Esto lo vamos a cambiar a mi microcontrolador, el cual va a ser puerto de 0. En este caso, vemos que en el while, que es un ciclo infinito que se va a repetir constantemente, aparece de la siguiente manera: el myLED, que es el LED, que en este caso lo llamamos, que en este caso lo llamaron así, lo van a asignar con el valor de 1, es decir, que va a estar prendido y que con este while va a esperar 0.2 segundos, o sea que va a prender el LED, va a esperar 0.2 segundos y luego va a pasar a LED en estado 0 y va a esperar otros 0.2 segundos. Y para probar este ejemplo, lo único que hacemos es darle acá a compilar, esperamos a que se compile y cuando ya esté compilado, lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta descarga a nuestro microcontrolador, ya como ustedes lo tengan nombrado en sus dispositivos o computadores, lo llevan y lo ponen en su microcontrolador. En este caso, como podemos ver, a través del pin D0 que yo determiné en el programa, está conectado al LED. Como es un LED y esto está generando 3.3 voltios, hay que tener su resistencia de protección. En este caso es de 330 ohmios. Y se coloca la pata positiva del LED y su pata negativa, que es la menos corta, se coloca al pin de tierra, que en mi caso es este. Y así se va ejecutando el programa cada 0.2 milisegundos y nos va mostrando el LED como apaga y prende en este debido tiempo. Ahora para este ejemplo vamos a utilizar un botón para prender y apagar el LED. En este caso lo que tenemos que hacer ya no es una salida digital sino una entrada, porque va a ser algo que va a dar, un dato que va a dar. Y esto lo llamamos de la siguiente manera: digital in, entrada digital, y lo nombramos de la forma que nosotros querramos. En este caso lo quiero nombrar botón y que esté en el pin número 2. Con esto acabamos de crear el botón, ya que va a ser una entrada digital y va a estar en el pin número 2. En este caso requeriremos usar los condicionales if para cuando se prende o cuando se está espichando el botón. En este caso damos el condicional if, abrimos corchetes diciendo botón, que así fue como lo nombramos, cuando se presione prenda el LED y cuando no se le apaga. Y cerramos corchetes.
Sí, lo que hacemos es que cuando presionamos botón va a prender el LED y cuando no lo prende, no, cuando nos pinchemos el botón estará apagado el LED. Aquí, ¿por qué hacemos esto cuando hacemos el condicional? Porque acá estamos asignando el valor del LED, o sea, del LED lo estamos asignando a 1, o sea, a prendido o apagado. Pero acá estamos haciendo una comparación, una equivalencia, diciendo que esto es igual a esto, o sea, diciendo si botón es igual a 0 o es igual a 1 o haciendo una comparación. Ahora vamos a compilar el código y vamos a probar cómo salió. Y lo vamos a hacer de la misma manera, poniendo y cogiendo este código al microcontrolador. En este caso podemos ver que he añadido un punto de referencia que es para la tierra, como en el anterior ejemplo, la tierra estaba conectada con el cable verde y he añadido el botón. En este caso empezamos con el LED en apagado, pero cuando lo oprimimos se prende el LED. Solo se prende cuando oprimimos el botón, ya que está configurado así el programa. Y el botón está configurado al pin que yo seleccioné, que en este caso es el D2, y también conectado a tierra en este punto de referencia. Ahora, para este ejemplo, vamos a utilizar que el botón guarde el estado del LED, es decir, que cuando espichemos el botón, el LED prenda y se mantenga prendido hasta que volvamos a presionar este botón. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una variable auxiliar, que en este caso yo quiero que sea de tipo entera y que sea de nombre A. Le asignamos un valor de 0 y en este caso, lo que hacemos es que cuando presionamos el botón, ponemos que la variable A sea negada, es decir, en este caso está en 0, pero cuando hacemos esto, A va a pasar a la subnegación, es decir, a 1, A va a valer 1. Y cuando A valga 1, vamos a hacer lo siguiente: si A es igual a 1, quiero que prenda el LED. Y cerramos corchetes. Esto es lo que va a hacer cuando A sea igual a 1. Pero cuando A sea igual a 0, o sea, cuando lo espichemos y sea la negación, A va a valer 1. Lo volvemos a espichar el botón y A va a pasar a ser 0. Y en este caso quiero que apague el LED. Y para mantener un bucle, para que mientras le tenemos espichado el botón no haya ningún retardo ni haya ninguna variación, lo que hacemos es meterle un while mientras que botón sea igual a 0. Y abrimos y cerramos corchetes para que no haya ningún rebote ni nada y el programa nos fluya correctamente. Compilamos el programa y lo ponemos en nuestro microcontrolador. Una vez cargado nuestro programa en el microcontrolador, veremos que el LED se encuentra apagado, así como lo hemos puesto en nuestro programa, que solo se va a prender cuando escuchemos el botón por primera vez. En este caso prende y se queda constantemente prendido. Lo que vamos a hacer es volver a escucharlo para que se apague el LED. Y así sucesivamente vamos a hacer para que prenda y apague el LED y tenga ese estado en el que se encuentra ahora mismo. Y eso es todo por esta ocasión. Espero les haya gustado. Compártanlo para que más personas se puedan informar y puedan conocer más sobre este tema. Y dejen en sus comentarios qué más se puede mejorar o qué tema les gustaría. Estaré atento a todos sus comentarios y los responderé todos en su medio tiempo. Espero que estén muy bien y hasta el próximo video.